Hola amigos de Gente Beta Venezuela, aquí les presento mis alevines en edad ya juvenil de 4 meses. Hijos de un red dragón con una velital, una velo de novia camboyana. No, sí, una velo de novia camboyana. Estos son machos, todos estos son machos. Y pues vamos a ponerlos a la venta a ver quién se anima a comprarlos. Todos sacaron el gen velo de novia, pero también en el cuerpo sacaron gen dragón. Me hubiera gustado que salieran con las colas cortas, pero bueno. La naturaleza es así. El ser humano pues no tiene el poder de cambiar el curso de la naturaleza. ¿Dónde estás tú? Oh, aquí está este. Muchos me salieron color rosita, como la mamá. Aquí pues tengo puros machos, las hembras las tengo afuera, junto con las hembras grandes. Y pues la cola de este es más redonda que la de los demás. Los de los demás pues sacaron más cola de velo de novia. Pero todos tienen gen dragón. Mírenle la cara a este. Mírenlo. Me sorprende cómo el gen dragón. Pudo también. Estos tal vez aquí en el video no se distinguen bien, pero tienen cantidad de gen dragón. Y este es el que más me gusta a mí, miren. Este es full dragón. Este les aseguro que si lo cuidan con una placa, saldrían bonitos los alevines. Este otro también es full dragón. Es un velo de novia dragón. Miren este, qué belleza de pez este. Él sacó todos los colores del papá. Pues amigos de Gente Beta Venezuela, espero sus opiniones, ya que sean buenas o sean malas, pues esto ayuda a mejorar. Cualquier opinión, pues me interesa saber. ¿Qué les ha gustado? ¿Qué no? Que no está bien, ya que estos son mis primeros alevines que se me lograron después de varios desoves
fracasados. Por eso a los principiantes, a los que hacen sus desoves, que el macho se comió sus hijos y todo eso, pues no se desesperen porque a todos nos ha pasado y miren, al final llega la recompensa. ¿Se imaginan si la hembra hubiera sido placar dragón? ¿Cómo hubieran salido los hijos? Es que hubieran salido monstruos de peces. Pero en vista que no tengo hembra placar dragón, pues la crucé con un velo de novia y pues salió esto. Y me gusta cómo salieron. No serán los mejores, pero a mí me gusta. Todo beta, si se le busca su belleza, se la encuentra. Por ejemplo, este. Lo que me gusta es que cuando le pega la luz, se pone así entre rosado o anaranjado. Tiene poco gen dragón este. Y este que está aquí. Aquí por la cámara no se mira, pero es entre. Tiene un verde esmeralda, pero raro. Si se dan cuenta, las colas son velo de novia, pero no son puntiagudas como el normal velo de novia. El típico velo de novia, que la cola termina en punta. Algo como este. No, este todavía la tiene redonda. Este tal vez, conforme vayan creciendo, ellos van a ir definiendo. Les gusta posar para la cámara, ya me di cuenta. Este es mi monster. Lo siento, pero este es el único que no está a la venta, ¿ok? Este es mi monster. Miren, qué belleza de pez. Este es el otro monster, miren. No, pues sí, todos están a la venta. Hay quien se anime a comprar, pues mándenme un mensaje en la página de Gente Beta Venezuela. Aclaro, ¿ok? Solo para los miembros que viven en los Estados Unidos, ¿ok? Porque yo estoy en el estado de California. Entonces, es muy difícil mandar a otros países. Bueno, a México se puede mandar. El problema es no sé si lleguen vivos. ¿Verdad? Ok, amigos de Gente de TV Venezuela. De antemano, gracias por mirar el video y estamos en comunicación y no se desanimen, ¿ok? Sigan adelante con sus proyectos, cualquiera que sea. Cualquiera que sea el proyecto que se pongan, termínenlo, no lo dejen a medias, ¿ok? Sigan adelante, ánimos, que algún día ustedes van a llegar a ser los mejores veteros. Bye. Y que tengan un feliz día, una feliz noche, que sueñen con los betitas. Bye.